Bienvenidos nuevamente a su canal Todo Chévere. En esta oportunidad les traemos un video tutorial de cómo elaborar un currículum vitae. Para esto nosotros vamos a ver las siguientes diapositivas en las cuales vamos a explicar qué significa el currículum vitae, cómo está estructurado y cómo nos va a ayudar para conseguir empleo, que es lo que tanto estamos necesitando. Muy bien, en un primer momento tenemos que saber qué es este documento. Ok, como pueden ver aquí en el primer ítem, dice: es una recopilación de todos los datos académicos y experiencia de una persona a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, ¿cómo lo podemos interpretar esto? Es todo lo que ustedes han logrado a lo largo de su vida en lo que respecta a estudios o en lo que respecta a trabajos. En este primer ítem nos trata de decir que debemos colocar allí todos los estudios que hayamos realizado a lo largo de nuestra vida, desde la escuela primaria, la secundaria, hasta el grado superior, que es la universidad. Si es que ustedes tienen aparte alguna maestría, algún doctorado, eso también cuenta. Es todos los estudios que ustedes hayan logrado a lo largo de su vida. En el segundo ítem podemos ver que dice: las personas encargadas de contratar al personal de las empresas o instituciones esperan que el currículum vitae tenga información clara y concisa acerca de datos personales, la formación y la experiencia profesional de la persona que aspira a algún empleo. Entonces, todos estos datos académicos y profesionales y laborales que tú vas a colocar en este documento tienen que ser expresados de una manera muy clara y concisa y detallada para que los empleadores tengan una idea muy clara de lo que tú estás aspirando a llegar para conseguir a este empleo. Entonces vamos a colocar todos los datos de una manera muy clara y sencilla para que sea de fácil entendimiento y sea interpretado de la manera más adecuada, y así ustedes consiguen el trabajo anhelado. El tercer ítem dice: el currículum vitae trae una triple función. Vamos a ver cuáles son estas tres funciones tan importantes. Entonces, la primera función sería presentarte a tu futuro empleador. Esto significa que este va a ser tu carta de presentación, valga la redundancia. Con este documento tú le vas a dar a conocer a esta persona, al empleador, quién eres, qué has logrado en tu vida y qué aspiras lograr, ¿no? En el siguiente punto dice: este documento trata de magnificar aspectos más importantes de tu personalidad y de tu recorrido académico y laboral. Es justamente lo que hemos estado hablando en esta diapositiva, ¿no? Entonces, tú vas a colocar: he estudiado tal cosa, he logrado tal título, he logrado tal doctorado, he trabajado en este tipo de empleo, en este otro. Entonces, todo lo que tú vas a colocar allí en este documento tú lo tienes que magnificar, o sea, tienes que decorarlo y detallarlo tan bonito que debe ser muy convincente para que el empleador lo tome en cuenta al momento de tomar su decisión final. El último punto dice que la función del currículum vitae es dar los puntos fuertes de tu biografía. Entonces, tu currículum vitae debe resaltar todos los detalles en perfecta adecuación con la función que debes desempeñar en la empresa. Entonces, debemos tratar de hacer que nuestro currículum vitae esté muy relacionado al trabajo que nosotros vamos a postular. Entonces, en el documento debemos colocar detalles que se relacionen con el trabajo que estamos postulando. Si no se relaciona tanto, pues vas a tener menos posibilidades de conseguir un empleo. Por ejemplo, no puedes poner allí que has trabajado de médico y de repente estás postulando a ser chef para cocina. Sí, sí lo puedes lograr, es obviamente, pero si tú colocas cosas más relacionadas a la que tú estás buscando, pues habrá más probabilidades de que te den ese empleo a ti y no al resto que aspira también a ese puesto de trabajo. Vamos a ver la siguiente diapositiva.
No se aburran, esto es muy importante que sepan, es muy importante qué es un currículum vitae, cómo va a ser estructurado. Y les voy a enseñar también un modelo de currículum vitae, no se preocupen, no se me aburran todavía. Entonces, ¿cómo estructurar un currículum vitae? A continuación vienen las diferentes partes que un currículum vitae siempre debe tener, distribuidas de la siguiente manera. Lo primero, los datos personales. Aquí debemos colocar tu nombre y apellidos completos, tienen que ser todos los nombres que tengas. Si tienes 5 nombres, pues colócalos todos. El siguiente punto, el lugar y fecha de nacimiento, tu estado civil, soltero, casado, viudo, divorciado, tu dirección personal, la dirección actual, el domicilio en donde estás viviendo actualmente, un número de teléfono de contacto, ya sea móvil o fijo. Esto va a servir para que las personas nos puedan ubicar y así nosotros estemos pendientes de el resultado de haber dejado nuestro currículum vitae a las empresas. Y por último, una dirección de correo electrónico. Es muy importante que coloques tu número de teléfono o tu dirección de correo electrónico porque es la manera de cómo estos evaluadores se van a poner en contacto contigo. Luego nos dice que hay que colocar una foto. Es una foto de tamaño carnet o pasaporte. Va a ir en la esquina superior derecha de este documento, ¿no? A la derecha de tus datos personales. En la foto no debes estar ni muy serio ni muy alegre. Debes estar en una faceta normal, como una especie de semblante muy bueno, ¿no? Una alegría, pero no sonriendo y mostrando tanto los dientes. Si los vas a mostrar, que sea una sonrisa tranquila, no tan exagerada. Una foto en la que todos te puedan ver bien, y debe ser necesario que tenga un fondo blanco. Es lo que más se recomienda. Entonces, una carta de presentación. Aquí se refiere a una presentación, un pequeño párrafo en donde describes cómo eres tú, tus principales habilidades y aptitudes, y pues cómo es que piensas que deben elegirte a ti, ¿no? Acá dice, su objetivo es destacar unos datos específicos de tu currículum, mostrando por qué vale la pena leerlo con toda la atención que se merece. ¿Ok? Entonces ahí van a hacer una pequeña presentación. Mi nombre es tal, las habilidades que yo tengo son tal, etcétera. Lo vamos a ver en el modelo que les voy a traer. La formación académica es lo que ya hemos estado hablando en todo hasta este momento, ¿no? Todos los estudios que tú has realizado, pero deben haber bien señaladas las fechas y las instituciones en donde tú has realizado estos estudios o trabajos. Otro detalle, seminarios y talleres son lo que complementa a los estudios, ¿no? A veces llevamos otros cursos aparte de toda la carrera profesional de la universidad, algunos talleres, eso también debe estar colocado allí, ¿no? Solo, como dice acá, los estudios realizados complementarios a los universitarios, que mejoran tu formación universitaria, indicando las fechas, el centro del lugar en donde fueron realizados. Ahora sí, miren, este punto es muy importante. La experiencia profesional es toda la experiencia laboral relacionada con los universitarios o que puedan ser de interés para la empresa que desea contratarte. No olvides señalar las fechas, como ya te había mencionado, la empresa en donde trabajaste y las funciones y tareas llevadas a cabo. Otro punto muy importante son los idiomas. Mientras una persona más idiomas domina, tiene más probabilidades de ser contratado. Pero si no tienes otro idioma, no hay problema. Con este currículum vitae tú vas a conseguir el trabajo que tanto anhelas. En este apartado mencionará los idiomas que conoces y el nivel en cual tú te encuentras en este idioma. Puede ser el básico, el intermedio o el avanzado. Si obtuviste algún título reconocido con este idioma, como algún certificado, pues también lo puedes adjuntar al final de tu currículum vitae como datos adjuntos y lo pones como certificados y todos los reconocimientos que hayas adquirido a lo largo de tu carrera profesional. Informática. Es muy importante que coloques los conocimientos de informática. Señala aquellos conocimientos que poseas, tales como conocimientos en cuanto a sistemas operativos, Windows, Office, procesadores de texto, hojas de cálculo,
bases de datos, diseño gráfico, internet, todo lo que tú sepas respecto a informática, lo detallas muy bien allí, ya que la informática es uno de los principales requisitos que las empresas están buscando hacia sus futuros empleados. Otros datos de interés. No sé, si es que tienes algún carnet de conducir, la disponibilidad, puedo trabajar en la mañana, en la tarde, solo en la noche, en cualquier tiempo del día, tiempo completo, part-time, los diplomados que hayas adquirido a lo largo de tu vida y los certificados de estudios de idiomas, logros obtenidos de trabajo. Son todos los certificados que tú has logrado. Muy bien. Dicho esto, otro detalle que debemos saber es cómo debes estar vestido para una entrevista de trabajo. Bueno, lo más común o lo más recomendable debería ser tal como este joven que estamos viendo en la pantalla. Una camisa muy simple de color entero se recomienda mayormente. Un pequeño terno de saco y pantalón. Está bien, un reloj que pueda notarse allí. Algo en el bolsillo como una pequeña pañoleta. Estaría muy bien para presentarse. Eso es en cuanto a los varones. Y en cuanto a las señoritas, pues aquí tienen algunos modelos y ustedes ya lo adaptan a los colores según su personalidad. Que sean unos colores oscuros, no tan claros, no van a poner un verde o un fucsia, ¿no? Eso obviamente las descartaría del proceso de eliminación del trabajo. Entonces, más o menos es lo que están viendo en la pantalla. Y así ustedes van a ser seleccionados de todos los postulantes al cual están buscando el trabajo, ¿no? Así vas a lograr que te contraten y vas a conseguir el trabajo que tanto anhelas. Dicho esto, vamos a ver el modelo curriculum vitae que les he traído. Ahora sí, chicos, lo que tanto esperábamos es todo lo que yo les he hablado, pero ya en un documento de Office Word para que ustedes luego ya lo puedan imprimir. Ustedes van a observar paso a paso, ¿ok? Miren, aquí van a colocar la palabra curriculum vitae tal como se encuentra en el documento de Word. Entonces, aquí en la primera línea vas a colocar el nombre. El nombre, por ejemplo, el nombre más común, José Pérez García, supongamos. La dirección en donde ustedes viven, su domicilio. Por ejemplo, calle Atahualpa, número 745. No se lo estoy inventando, no es una dirección real, supongo. Y ponen de repente alguna avenida Los Incas, por ejemplo, ¿no? Y alguna urbanización, tal vez urbanización Los Geranios, urbanización, no sé, la urbanización que ustedes vivan, ¿no? El correo electrónico, vamos a ver. José, con minúscula, José Pérez, no sé, algún número, un año de nacimiento, 1990, qué sé yo, arroba hotmail, arroba gmail.com, supongamos, ¿no? Entonces, recuerden, esto es una minúscula hasta que lo corrija automáticamente. La presentación que les dije, ¿no? Acá mi nombre es, ya lo sabemos, José Pérez García. Soy un bachiller, soy un doctor, ya ustedes ven según su grado académico. Tengo secundaria completa, escuela completa, lo que ustedes pongan. Doctor en qué, en medicina, por ejemplo. Egresado de la universidad tal, universidad, vamos a ponerle acá, Universidad Azteca, por ejemplo. Una presentación, les dije, no, acá dice, soy proactivo, asertivo, con habilidades comunicativas. Tengo vocación de servicio, experiencia en atención al cliente. Bueno, en este caso el doctor, experiencia en pediatría, por ejemplo, pediatría, que es lo que estudian los médicos. Con conocimientos en medicina general, ya está, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes ya lo completan, ¿no? Algunas habilidades, solo marcando las principales. El currículum vitae es para demostrar ya de forma detallada. Entonces, los datos personales en este primer apartado, por ejemplo, deben colocar apellidos y nombres. Puede ser la primera con mayúscula, por ejemplo,
el apellido. Pérez, perdón, García José, punto, así. La fecha de nacimiento, pueden colocar el día, vamos a inventar 18 de mayo de 1990, supongamos. Edad, pueden poner la edad, 25 años. Lugar de nacimiento, ¿naciste en dónde? En donde, Ciudad de México, o pueden poner, a ver, acá, en Lima, Perú, supongamos, ¿verdad? Es una suposición. Estado civil, vamos a poner aquí soltero, punto, no se olviden siempre el punto en todo lo que coloquemos. Me estaba olvidando, ustedes no me dicen nada. A ver, vamos a ver, nacionalidad, mexicano, peruano, panameño, lo que ustedes deseen. El DNI es tu documento nacional de identidad. En otros países es la cédula, el documento de identidad de su país. En Perú, por ejemplo, es el DNI, el documento nacional de identidad. Domicilio, ya me lo he visto, ya lo hemos visto, es donde ustedes viven, ¿verdad? Es la dirección donde ustedes viven. El teléfono, ya lo saben, un teléfono móvil o fijo. Acá pueden poner el fijo, en otro apartado el celular. Y la profesión que ustedes llevan, ya habíamos puesto arriba doctor en medicina general, no sé, lo que ustedes hayan estudiado. Escuela completa, secundaria completa, lo que ustedes, según a lo que ustedes hayan estudiado. La educación primaria es el colegio, la secundaria también, colegio nacional, centro educativo, según las siglas que corresponda. El nombre del centro educativo, vamos a ponerle Max Planck, vamos a inventar colegio Max Planck. La región donde ustedes viven, la provincia, el distrito, bueno, más que todo en donde hayan estudiado. Para la primaria lo mismo, la secundaria y la escuela superior lo mismo, que es la universidad, ¿verdad? Universidad Nacional de Ingeniería, Universidad Nacional de Lima, Universidad Nacional de México, la facultad de administración, de, no sé, de ciencias económicas, facultad de medicina, lo que se relaciona con lo que ustedes han estudiado en su vida. Escuela académico profesional de qué, de estadística, no sé, lo que ustedes hayan estudiado. Estudios complementarios, el idioma inglés, a qué nivel está y en dónde lo han estudiado. Igual para otro idioma, la ofimática, bueno, son los conocimientos de informática que ustedes sepan, en dónde lo han estudiado, cuándo iniciaron ese estudio y cuándo lo terminaron. La experiencia laboral profesional, el cargo de la empresa, aquí pone doctor en pediatría, cuándo iniciaron el trabajo y cuándo lo terminaron. Las funciones deben estar detalladas aquí. Si ustedes desean, lo pueden colocar por medio de ítems. Acá encontramos varios ítems, ¿no? Ustedes lo pueden representar según como ustedes hayan, las funciones que ustedes se hayan desempeñado. Igual así para todos los trabajos que ustedes hayan tenido, coloca el nombre del trabajo, inicio y término, y las funciones desempeñadas, ok, en todos los trabajos que hayan tenido. Si ustedes colocan, pueden colocar la fecha detallada, el mes, si es que no se acuerdan el día, solo el mes y el año, aunque sea, ¿verdad? Si no se acuerdan el mes, pues colocan el año, no sean problemas. Participación en eventos, capacitaciones, bueno, en este apartado es para poner todos los talleres, todos los cursos que hayamos realizado a lo largo de nuestra vida. Colocan aquí taller de primeros auxilios, taller de etiqueta y protocolo, taller de alimentación y bebidas, según los talleres que ustedes hayan llevado. ¿Cómo se llamó? Curso, taller de gastronomía organizado por tal institución en el mes y año tal. Entonces colocan todos los eventos que ustedes hayan participado, capacitaciones, congresos, talleres, etcétera, ¿no? Ustedes más o menos ven ahí los formatos. Pueden poner pausa al video y ver cada uno, y ustedes van a seleccionar algún formato y lo van a colocar igual para todos.
conocimientos de informática, Microsoft Office a nivel tal, o todos los conocimientos de informática que ustedes tengan, el nivel de inglés o del idioma que ustedes tengan. Pueden colocar más de uno, obviamente. Referencias personales se refiere a nuestros jefes anteriores que pueden dar fe de que nosotros somos buenos trabajadores. Los empleadores les van a ver estos números celulares aquí indicados de las personas que ustedes han señalado como jefes que han tenido de la institución tal en el año tal donde ustedes han trabajado, y tal vez ellos llamen a estas personas a preguntar qué tal somos como trabajadores. ¿Está bien? Bueno, lo voy a subir, pueden poner pausa en cualquier parte del video para que ustedes se puedan guiar. Vamos a comenzar, mejor desde arriba. Ok, miren allí, no se olviden los datos personales en esta parte, y luego lo van a colocar a ti también, pero esta es una pequeña introducción de sus datos. La foto, como les dije, fondo blanco, ahí hay un ejemplo de foto, una pequeña presentación. Coloco una pausa allí. Los estudios, educación primaria, secundaria, universitaria, superior. Experiencia laboral o profesional, ya lo saben, ahí está el modelo. Escogen alguno de los formatos, que allí les he dejado cada ítem, diferentes formatos de cómo ustedes lo van a elaborar. Ok, ustedes ya colocan pausa en el video, colocan pausa en el video y seguían. Espero que este tutorial les sea de mucha ayuda, espero que les sirva para que ustedes puedan conseguir el trabajo que tanto anhelan. Ok, acá es el multidato. Entonces, la ciudad donde ustedes viven, el día del mes, el mes y el año lo colocan al final, ¿no? Por ejemplo, Ciudad de México, 18 de mayo de 1900, perdón, de 2016, qué sé yo. 17, 2018, 2019, 2020. Ya ustedes ven qué año pone, según el año que está. Bueno, eso ha sido todo. Espero que este tutorial les sea de mucha ayuda. Yo realmente espero que ustedes consigan el trabajo que ustedes están buscando, y que les vaya muy bien en su experiencia, ¿no? Su experiencia laboral y profesional. Espero que les haya gustado este tutorial, espero que con este pequeño modelo de currículum ustedes puedan encontrar un trabajo y luego ya me cuentan cómo les fue. ¿Está bien? Bueno, eso ha sido todo por hoy. No se olviden de colocarle me gusta al video, compartirlo con todos sus amigos y suscribirte al canal para nuevos tutoriales. Recuerden que estaremos trayendo tutoriales acerca del celular, de Android, de sus computadores. Estaremos trayendo otros videos acerca de pequeños mini documentales de lugares turísticos que tal vez sean de su interés. Y de todo un poco para que sus días sean más chéveres. Bueno, hasta la próxima. Mi nombre es Arturo y que tengan un día súper chévere. Gracias por seguir nuestro canal. No olvides suscribirte, darle me gusta al video y compartirlo. Porque lo nuestro se comparte.